donde citan a una niña de 3 años, para testificar, nada más y nada menos que la seguridad del Estado. Échate esto. ¿Pondrá una multa o se le pondrá desobediencia a una niña de 3 años? Quiero que estén todos alerta y esperar a mañana, y cuando salga les informaré de qué se trata. Soy Yonisley Ríos Pau, la madre de Leadis Catalina Arán, una niña de 3 años, acabado de cumplir el 9 de julio, la cual me la han sido citada para mañana día 8 a las 2:30 de la tarde en la estación de policía del Cabre, cuya situación no dice por qué, pero dice que en caso de la niña no presentarse, se le pondrá una multa o se le pondrá desobediencia a una niña de 3 años. Quiero que estén todos alerta y esperar a mañana, y cuando salga les informaré de qué se trata. Señores, mira que estamos de espalda a las tallas. Señores, citar a una niña de 3 años. Citar a una niña de 3 años. Es una locura, señores. Citar a una niña de 3 años a testificar. Vaya, yo mejor ni hablo de eso. Nada, señores, 3 añitos. Mira ahí. Qué linda está la pobre niñita. Mira ahí. Momente, vamos a música, música, música. Outsider, outsider, outsider. Raudel Escuadrón Patriota, outsider. Raudel Escuadrón Patriota, outsider. Raudel Escuadrón Patriota, vamos. Con Marichal. El mixtape. El templo de la M. Outsider. Outsider, señores, con Raudel Escuadrón y Marichal. Los más conscientes de los raperos. Lo más rapero entre los conscientes, vamos. This should be played at high volume, preferably. Vamos, 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 que te viene fuerte, vamos, vamos, vamos. Cubano representa Escuadrón, reivindicando la esencia de esta mierda y dándole matiz. De Cuban Hip Hop no es lo mismo sin mí. ¿Cómo? ¿Cómo? Raudel, Raudel Escuadrón matando la liga, ¿qué fue? Tengo proclama que sana lo que drena en tu cicatriz. Seré más líder y menos sanda de. Ay, sano. Dilo, 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 dilo. Ficción, en esta sección mucha pasión. Los mensajes vienen serios para robarme tu atención. ¡Métele! Subterráneo contenido y la expresión a tu nivel de exposición para provocar tu reacción. ¡Ah! Los lápices están fríos, los clásicos se encienden si suenan como clásicos vencidos. Esos B le entran a Raudel como, vaya, como agua de coco. Están descuidando el contenido y van a 33 RPM como un disco de vinilo. Ay. Lanzan mensajes progresistas, plagados de soflamas radicales, equipos sensacionalistas. Oye, oye, pero hay que buscar un diccionario para entenderte, pero está duro, está duro. Vamos, vamos. Manipulan a la masa que los idealiza. Hablan como la ultra izquierda, viven ultracapitalistas. Bueno, aquí ya sí, ya, ya con esto ya hay que parar ya. Señores, obviamente él aquí está criticando a esas personas que tienen unos ideales, unas cosas, pero cuando tú vas a ver su forma de vida no tiene nada que ver con lo que están, tú me entiendes, tirando al mundo. O sea que aquí, bueno, incluso Calle 13, que es más sabroso la gente y vive con un millonario. Y bueno, lo que le critica a Oscuyuela se lo da a sus hijos. Realmente aquí esta talla vino fuerte aquí. Desmonto sus panfletos como un cracker. El alma de esta mierda como William con los Platter. ¡Ay! Con debate o sin debate. De Platter. Viendo cavidad en el sistema como un cráter. ¡Ay, ay, ay! Tengo muy claro lo que busco, reproduzco y me conduzco iluminando a los impíos y a los justos. Los... Señores, a este tipo se le da, a este tipo se le cuela. A todo lo que sea consciente, todo lo que sea protesta, todo lo que sea de verdad empujar. Empujar esa masa gripa que se revuelva, este hombre le mete. También el timbre de voz lo ayuda mucho porque es un timbre que te capta la atención al momento. Y el estilo que usa, obviamente, es al más estilo, podría decirte por un momento, independientemente de la intención que él usa, el estilo que usaba M.O.P., el estilo que, aunque no se parezca mucho, usa Jay-Z, que es el estilo que usan, obviamente, los presidentes, que son las personas que siempre hay que atender cuando hablan al público, porque son los que manejan un país. Que es este estilo en el cual no te preocupas tanto por ser tan complicado en la estructura,
no te preocupas tanto por ser tan complicado a la hora de tú intentar complicar, valga redundancia, la forma de decir las cosas. No son gente que hablan alto, hablan claro, hablan preciso, con un delivery, martillándote el cerebro. Escúchalo para que vea. Ilustro, más de un lustro con el foco en el discurso. Discurso y no es recurso para romper, soy el producto. Tú ves que él siempre hace su pausa. Él puede hacer lo que le dé la gana, pero él te pausa para que tú digieras y te siga otra vez atacando con su lírica. Vamos. Luz de disparando para las cumbres y mata el 666. Nos controlan globalistas que hasta el Opus Dei. Obviamente aquí en este caso sí tienes que sentarte a escucharla bien, porque no está siendo explícito. Está dejando muchos mensajes, está dejando muchos códigos para que tú muevas tu materia gris y te pongas a descifrar. No está hablando de forma explícita esto, aquello, lo otro. Está simplemente de forma global dejándote caer la sinopsis de una situación que es real en estos tiempos. Vamos. La doble moral, el descaro y todas las tallas. Vamos. La libertad amenazada por ley. Ya, y muchos tontos repitiendo consigna. What did you say? El vocero desatando el lapicero. Mis que escritos son. Momentico, please. Hello. Michael. Dios. Se me metió el oído. Dime. Ya. Ok. Ok. Oh, mi gente, ya llamó a la jefa, se murió esto. Vamos con Marichal. No, me quedo oído. Los niños están despiertos. Son sinceros, paqueteo. Vivo solo en mi refugio bajo el suelo. Ahí nada más. Conexiones siderales, soy el clero. Me gustaría hablar más, pero tú sabes que no puedo porque tú sabes ya que ya llamó la jefa. Vamos. Pero, la mierda que tú escribes no me satisface. Yo no sigo charlatanes que no tienen clase. ¿Ay? Ni la frase de estos cafres que no tienen base. Estoy de fase mientras los poetas no descansen. Bueno, el tipo está, ¿sabes? A más estilo californiano, me pulo con números y demás, y demás. Ey, aquí no te vamos a dar break. Cuando nos juntamos, la pensamos everyday. So, hey, piénsalo muy bien, what did you say? Que si nos perdíamos, te trancamos el play. Ey, wey. Ok, pa' los blancos y pa' los prietos. Cuba aquí por Rías del Lamba para el concreto. Ey. El discurso más frontal en el libreto, el upside. Marichal, escuadrón, peso completo. Ahí viene Marichal. Mira que ha hecho yo, Chucho. Ey. Están llenas sus letras sin sentido. El argumento es absurdo y su discurso es aburrido. Dice. Bueno, ya sabemos ya el delivery de Marichal, que no es de los preferidos de nosotros, pero hay que reconocer que la letra es dura. Y hay que aprender a quererlo. Vamos a quererlo, vamos. En ser hipoconciencia y el mensaje está perdido. Ya están más para buscar like que para hablar por el abatido. Ay. Bien ahí, es verdad. Mucha gente buscando like con la libertad de Cuba, que es lo que nos concierne. Se fingen ser gente sencilla y moralista. Se pronuncian con posturas de tendencia socialista. Ay. A todo el que no sea como ellos tildan de fascista. Me dan asco estos mediocres, farsantes y oportunistas. Sí. Mackenzie edifica. Critican todo el tiempo en la tecnología, pero quieren que le compren su discografía en Amazon. En Amazon, vamos. Quieren tirarle al capital, pero se olvidan los equipos con que graban, de quién coño es su fábrica. Ey. La hipocresía se les nota a simple vista. Tú los ves en sus videos con ropa capitalista. Sus letras. Ay. Explica. Oculta la ideología marxista. Doble moral en sí. Así deberían llamarse estos. Doble moral en sí. Denise H. edifica. Doble moral en sí. La puso ahí. Artista, llegó el especialista quitando caretas. Haz tú estas marionetas que se visten de lo que no son. Repartiendo estrayón, liricalmente metiendo tremenda dupleta cuando la echo con el escuadrón. Outsider, porque a nada pertenezco. Ponedor de deonato, yo hace rato que estoy puesto. Haciendo. Bien. Lo reconsciente, amanezco y anochezco. Me voy contra la corriente, pues soy diferente al resto. Bien. No, está bien, oye. Está bien ahí, ¿sabes? Ya el delivery es que tú sabes, flow que tú sabes, pero normal. Ya yo aprendí a quererlo. Si quise hacer Vito, ¿por qué no puedo quererlo él? Mi producción no necesita de un aval. Yo hago rap con mis cojones, opiniones, me da igual. Ah, ya. Sin sello, sin disquera y sin un manager que miente, independiente. La gente sabe quién es Marichal. Ahí nada más. ¿Quién tiene más flow?
Marichalo, no, es una encuesta. Yo voy a dar mi respuesta. Ay, señores, pues ustedes son frescos. Con Silvito no. Bueno, a ver, rápido. ¿Quién tiene más flow? Marichalo, vamos para allá. Vamos para allá, eso es fácil. Ya me voy ya, pero vamos para allá. Ah, bueno, ya la encuesta le ha ganado a la mujer y dice que sí se vienen todos los días. Ay, Dios mío, ¿qué es eso, chico? ¿Quién tiene más flow? Yo lo pongo aquí y lo voy a poner mañana también. ¿Quién tiene más flow? Marichalo o Silvito, vamos a ponerlo aquí. ¿Quién tiene más flow, Marichalo o Silvito? Ay, Dios mío. Ya me voy, mis niños. Bueno, ya, ahí está. Seguimos. Hip hop real, siempre hablando por el gueto. Levantando la esperanza al barrio, me gané el respeto. ¡Duro! Porque plasmo lo que pasa día a día en un país completo. Poesía filosa es lo que suelto cuando el lápiz. Cuando el lápiz aprieto. ¡Aprieto! ¡Duro! ¡Qué background! Hey, aquí no te vamos a dar break. Cuando nos juntamos la ponchamos everyday. So, hey, piénsalo muy bien, guarillo. Backgroundsazo. Hey, que si nos perdíamos te trancamos el play. Oh. Voten rápido, voten bastante, que hemos sido casi 300. Voten bastante. Vamos. Hey, para los blancos y para los prietos. Cuba aquí por día del lampa para el concreto. El discurso va a frontal. ¡Duro! En el libreto, el Oxide. Marichal. Es cuadro. Peso completo. ¡Ja! Peso completo. Oye, mire, sí, un poco de respeto. No, que no. No puedo rapear porque esto está fuera de tiempo. No sé, hay un fuera de tiempo entre el micrófono y esto aquí, raro. Si no rapeaba un poquito aquí, claro que sí. Vamos. Bueno, nada, mi gente. Duro aquí, Outsider. Raúl el cuadrón patriota de Marichal, tremendo temazo, a mí me gustó el background, me gustó Raudel brillante y Marichal hizo lo suyo ahí también, está bien señores, no sean tan fulas, está bien ahí, concho. Pues son dos o tres que son recalcitrantes, Yaneli Fernández, qué hola. Hicimos una encuesta para las niñas, no sé si participaste. Déjame saber tu opinión ahí en los comentarios, si participaste en la encuesta de las niñas, ¿cuál fue tu respuesta? Vamos, bueno, aquí, vamos a la encuesta. Ya me fui, ya me voy. Encuesta.